Para mí, la poesía significa el lenguaje del alma. Esto no quiere decir que no hayan otro lenguaje. Es aquella magia que queda atrapada en las palabras. Lo más cerca del mar es Cartagena, Algarrobo, Isla Negra, son ciento y tantos kilómetros de Santiago. Entonces era la posibilidad de contactarse con el mar. Y eso para un poeta es un regalo inmenso, su alimento emocional. A mí me parece vital. Todos los centros poéticos, el Museo de Isla Negra, de Neruda, de Vicente Huidobro. Y esto lo ha vuelto el litoral de los poetas. ¿Por qué además? En general tenemos eventos que tienen que ver con estos gigantes de la poesía. Se ha hecho encuentros literarios, presentación de libros. Eso ha hecho que muchos poetas lleguen acá, vengan a hacer talleres. Y hay un atractivo especial porque la presencia de estos poetas inunda el espíritu de este litoral con el espíritu de ellos. En étant ici sur le littoral chilien, on ressent vraiment une énergie particulière. On se relaxe. On regarde la maison de Pablo Neruda, on l'imagine en train d'écrire ses poèmes en face de la mer qui l'inspirait. Il y a une énergie dans cette maison, on ressent l'énergie de Pablo Neruda. Me encuentro todavía con frase de Huidobro. Poeta, no le cantéis a la rosa hacerla florecer en el poema. Se trata de hacer mundos nuevos. La palabra tiene mucho poder. Veámosla en el poder transformador de una realidad. Si esa realidad te llega al espíritu, puede transformar tu espíritu. Y ahí estaría el objetivo.